nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá, sentirás cada instante su amor y su bondad. Muy buenas noches, hermanas y hermanos de Radio Natividad 101.7 FM. Aquí estamos muy contentos, contagiados del amor de Cristo Jesús. Y es que así debe ser. Ya estamos a pocos días de celebrar, de comenzar la Navidad, que se inicia con el nacimiento de Cristo Jesús, de ese niño que hoy está esperando para en unos días nacer y colocarse en los pesebres de cada una de nuestras casas, de nuestras oficinas. Pero lo más importante es que ese niño Jesús nazca en nuestros corazones. ¿Y por qué debe nacer en nuestros corazones? Quizá muchos se preguntarán, ¿pero por qué en nuestros corazones? Porque tenemos que esmerarnos por ser justamente como niño. Nuestro Señor Jesucristo, ya cuando se hizo hombre, dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que en este momento todos vamos a alegrarnos de tener siempre un niño a nuestro lado. Hoy tenemos aquí a una preciosa niña de 8 años, ¿verdad? Que forma parte de la agrupación Servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos en el concierto virtual Camino a Belén, pero también estamos celebrando algo muy importante. Estamos celebrando a esta bella mujer que está aquí a nuestro lado, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Virgen María, a la que hace muchos años estaba en este momento embarazada y que estaba a punto ya días de traer al Redentor, al que nos vino a salvar, al que luego fue crucificado, al que luego murió, pero lo más importante, que resucitó. Tenemos que estar siempre abiertos a saber que Cristo Jesús resucitó y está con todos nosotros. Vivimos momentos un poco de angustia por esta pandemia, pero si tenemos absoluta fe, de seguro que todo va a cambiar de la mejor manera para que cada día nosotros nos animemos a ser verdaderos hijos de Cristo Jesús. Nos animemos también a ser verdaderos hijos, hijos a buenos padres, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, buenos servidores de Cristo Jesús. Y hoy yo quiero que con mucha alegría usted, mi hermana y mi hermano que está allá en su casa en este instante, disfrutándose la programación de Radio Natividad. Hace poco ya lo hicimos con la Eucaristía de nuestro buen amigo el padre Juan Duque. Y vamos a continuar, fue la Eucaristía, que es la fiesta más grande que se puede realizar en el mundo. Y hoy contamos aquí con la presencia de la agrupación Servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo digo que ustedes en su casa ya quieren contagiarse de esta alegría porque estamos en Navidad. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. Nos pueden disfrutar a través de www.radionatividad.com y también a través de esta hermosa señal que tenemos que incluirla en nuestras oraciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, para que esta obra de Dios, llamada Radio Natividad 101.7 FM, cada día se proyecte más, hasta el último rincón del mundo, porque eso es lo que quiere Cristo Jesús, que lo alabemos a Él, porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya, sin más preámbulos, les voy a dejar con una hermosa canción. Es un himno navideño que se titula Mi Burrito Sabanero y suena aquí en Radio Natividad 101.7 FM.
toqui, 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 toquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Toqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bueno, buenas noches. Estamos aquí alegres y contentos en este concierto virtual Camino a Belén. Hemos iniciado con esta canción que es ícono de nuestras Navidades venezolanas. Y ahora vamos a hacer un aguinaldo que nos representa como venezolanos. Vamos a hacer el niño criollo, que la conocemos como Si la Virgen Fuera Andina. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendrá los ojos negritos, quién sabe si es guarapao, la cara tostadita de sol de por estos lados. Tendrá los ojos negritos, quién sabe si es guarapao, y la cara tostadita de sol de por estos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por un adentro chinchorro, chiquito y bien tejido, la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Por un adentro chinchorro, chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Si la Virgen andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargatas y liqui liqui planchao, con sombrero de cogollo y el calzón arremangao. Sería un niño de planchao, con sombrero de cogollo y el calzón arremangao. Si la
muchas gracias a todos. Vamos a seguir aquí con mucha alegría y ahora vamos a hacer una canción dedicada a nuestra Madre del Cielo, hoy que celebramos a la Reina, a la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe. Con ustedes, A Ti Te Cantamos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Aprovechar esta oportunidad y vamos a conocer a esta pequeñita que nos acompaña aquí en esta noche. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Laura Yulette Parra Zambrano. ¿Y qué edad tienes? Tengo edad 8. Muy bien, Laura. ¿Y tú ya le hiciste tu carta al Niño Jesús? Claro, en la carta para mi Niño Jesús. ¿Y qué le pediste? No se lo puedo contar porque es un secreto. Es un secreto. Muy bien. Vamos a seguir aquí con esta alegría que nos dan estas fiestas y este pronto advenimiento del Niño Jesús. Vamos a hacer ahora una canción que todos a medianoche del 24 de diciembre entonamos frente a nuestro pesebre. Vamos a hacer Niño Lindo. Me rindo, niño lindo,
vida, bien mío, y el alma también. Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. La vida, bien mío, y el alma también. Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Purísima María, Lirio de Nazaret, vamos a Belén.
cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Cubierto de flores. Anuncio a María que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. ¿Y cómo se están disfrutando este gran concierto virtual allá en sus casas? No se me vayan porque los voy a presentar a cada uno para que seguro que allá en sus casas, en el lugar donde se encuentra, quiere saber quién conforma esta agrupación que se llama Servidores Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recuerde que ya estamos muy cerca de celebrar en grande el nacimiento del niño Jesús y hay que prepararnos, pero no es prepararnos con la yaca, que con el pernil, porque esas son las cosas que hay algo más importante. Está bien que Dios nos dé la bendición para poder disfrutar de esos platos tradicionales. Pero antes que todo eso, hay algo más importante, que se llama ¿qué cambio o qué le voy a regalar al niño Jesús? Siempre le pedimos regalos al niño Jesús, que me regale un trabajo nuevo, que me regale una casa, que me regale un carro, que una moto y así sucesivamente. Pero si cambiamos la película, ¿qué regalo le vamos a hacer nosotros al niño Jesús? Y yo sé que el regalo más grande que le podemos dar a este hermoso niño Jesús que está a punto de nacer es que le amemos por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que tengamos calidad humana para ayudar al necesitado. Hoy en día hay muchos hermanos que pasan necesidad, que pasan hambre, que no tienen ni cómo comprar la medicina, que si desayunan no almuerzan, si almuerzan no cenan, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros? Pues orar por cada uno de ellos. Y adicional a eso, pues de lo poco o lo mucho que tengamos, pues compartir con el necesitado. Quiero presentar a cada uno de los integrantes rápidamente de la agrupación Servidores Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Voy a dejar a la pequeña bebé de última porque llama la atención ver cómo va, ya tenemos semilla, los que nos van a sustituir a nosotros. Cuando le servimos a Dios, uno quiere ver que detrás de nosotros vienen mejores todavía, en el sentido porque tenemos que ser humildes para Cristo Jesús, que detrás de nosotros viene mucha gente con hambre y con sed de servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios de Israel, a ese que nació justamente hace mucho tiempo y era un niño, luego se convirtió en hombre, por nosotros murió, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero la alegría más grande es que resucitó y usted tiene que colocarse en su mente ese chip de saber
que Cristo resucitó y que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada una de las situaciones que estemos pasando. Y si usted en este instante, hermana o hermano, está pasando alguna situación difícil, está afligido, ha perdido algún familiar por el COVID o por alguna otra enfermedad, tiene que saber que a su lado está Cristo Jesús. Y lo resumo con lo que contamos siempre, la historia de huellas sobre la arena, de cuando va caminando la persona y pasó momentos difíciles, pero cuando llegó el transcurso de la arena, vio que solamente iba un par de huellas y creía que eran las huellas de él. Y cuando habló, se encontró con nuestro Señor Jesucristo, le dijo: yo iba a misa todos los domingos, yo hacía la hora santa, yo hacía el rosario, yo, Señor, te amaba por sobre todas las cosas y también amaba al prójimo como a mí mismo. Pero me dolió mucho que cuando se me murió mi familiar, que cuando yo tuve hambre, que cuando yo tuve sed, solamente en ese transitar vi dos huellas y tú no estabas conmigo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como siempre noble, le dijo: no, chico, era que yo te llevaba sobre mis hombros. Y eso es lo que pasa hoy en día en nuestra vida. No nos damos cuenta de que Cristo Jesús nos está llevando sobre sus hombros. Así que tenemos que tener mucha fe y saber que Dios nos va a dar muchas bendiciones en cualquiera de las situaciones, por muy difícil que estemos pasando. Y recordemos que para Dios no hay nada imposible. Solo aferrémonos a Él. Y de verdad, desde aquí, desde Radio Natividad, deseamos anticipadamente que todos tengamos una feliz Navidad y que el 2021 va a ser un año de bendiciones. Quizá muchos en este momento dirán: este 2020 lo vamos a agarrar y lo vamos a despedazar porque fue un año como muy, aparentemente muy trágico, pero resulta que no es así. El 2020 tiene que ser un año de enseñanza, un año en el cual nos haga más noble, mejores hijos de Cristo Jesús, mejores en todos los sentidos. Y eso es lo que quiere ese niño Jesús, que ya dentro de pocos días está a punto de nacer. Les invitamos para que a partir de la primera misa de aguinaldo, que es el 16, miércoles 16, si no me equivoco, vamos a las 7 en punto, la novena al niño Jesús, para que usted allá en su casa se prepare y la comparta con nosotros. No se sienta triste, que por qué no, igualito en su casa el mensaje está llegando igual. Cristo Jesús va a estar con todos. Él más que nadie sabe de esta situación difícil que estamos pasando. Y de seguro que cada novena Él va a bailar con usted allá en su casa, se va a disfrutar la novena y luego vamos también a disfrutar la Eucaristía, que va a ser a las 7:30. Comienzo por aquí por mi amigo, para que me diga su nombre y esa experiencia resumida de ese servir a Cristo Jesús. Ok, buenas noches. Agradecer siempre a Radio Natividad por la invitación que siempre nos hace para servir con alegría pues a nuestro Señor. Bien, y hoy en este tiempo pues de Navidad, bien, tiempo de espera y que pues Jesús va a nacer en nuestros corazones. Mi nombre es Edison y pues bueno, acompaño en la parte del teclado y ahorita pues me corresponde el 4. Bueno, muy bien, Edison, muchas bendiciones. Y por aquí también quiero presentar a mi amigo Ricardo. Ricardo, para que nos cuente esa experiencia y esa alegría hermosa de servirle a Cristo Jesús. Bueno, buenas noches. Sí, como dice René y como dice amigo Edison, bueno, la alegría, ¿no?, de servirle a Él, de cantarle, de aportar con el talento que Él nos regaló, pues entregárselo a Él, ¿no? Creo que es lo más gratificante que podemos hacer. Y bueno, durante este mes, pues le pedimos al Señor que transforme nuestro corazón, ¿no?, que transforme esa basurita que hay ahí que no nos permite estar plenamente afianzados a Él. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que alabándole, cantándole y bueno, dando lo mejor de nosotros en nuestro talento musical que Él nos regaló, ¿no? Entonces, eso. Bueno, está bien, gracias Ricardo y bendiciones igual, también que servirle a Dios es la emoción más exquisita que puede existir. Quizás usted no la ha podido apreciar porque no le ha servido a Dios, pero sé que cuando se preste la oportunidad hay que salir corriendo, hay que tener hambre y sed de Dios.
Y esa es la mejor forma de encontrar la verdadera felicidad. Pero aquí tengo también a otro gran amigo. Él nos va a contar su historia sirviéndole a Cristo Jesús. ¿Desde hace cuánto? Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Kevin. Ya tengo desde los 15 años sirviéndole al Señor. Tengo actualmente 26. Y pues mi invitación es a todos esos chamos que tienen talento en la música, en la percusión, en cualquier parte y en cualquier área, que le pongan ese servicio en manos de Dios y verán cómo Él se los multiplica. Solamente les digo que hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Qué bien, muchas gracias y bendiciones también para usted, mi hermano. Y de verdad que esta emoción de servirle a Cristo Jesús tiene que mantenerse cada día más viva. Por aquí tengo a mi amiga, nos va a contar también su experiencia. Durante, ¿hace cuánto le sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Cantarle a Cristo Jesús, esa es una experiencia espectacular. Bueno, bendecida noche. Mi nombre es Francis, pues yo le sirvo al Señor desde muy pequeña. Y bueno, la invitación es que Dios está allí, siempre está esperando, con los brazos abiertos a que le podamos seguir y que podamos poner sus talentos a su servicio. Muchas gracias y bendiciones por servirle al Dios de Israel. Por aquí tengo a Angie. Angie también nos va a contar su experiencia. Angie también forma parte del equipo de Radio Natividad. Angie, cuéntenos toda esa experiencia y lo que ha significado para usted servirle al Dios de Israel. Buenas noches, primero que todo. Muchas gracias a todos ustedes que están acá sintonizando nuestra emisora, que están acá pendientes todo el tiempo de Radio Natividad, también de los que están pendientes en las redes sociales. Gracias, es para mí un gran honor, para los que, bueno, muchos han tenido la oportunidad de escuchar. Yo soy Angie, Angie Beth Varela, me dicen Angie, también soy operadora aquí, y de verdad que es un gran regalo. Poderle servir al Señor es un gran regalo, poder llevar su mensaje, poder llevar su palabra. Y bueno, en estas Navidades les invito a no perder la esperanza, a no perder esa alegría, porque tal vez haya sido un año un poco accidentado o para algunos un poco complicado, pero la verdadera alegría es que Jesús viene a nacer en nuestros corazones. Y bueno, los invito a seguir celebrando y por acá los dejo con mi hermana Génesis. Bueno, sí, Génesis es la voz de esa hermosa canción, de ese himno a nuestra madre, la Virgen María de Jerusalén. ¿Desde qué edad, Génesis, está usted en este mundo tan hermoso de servirle a Cristo Jesús? Bueno, buenas noches para todos. Como saben, mi nombre es Génesis Uzcategui y bueno, yo sirvo al Señor, o digamos que mi llamado fue desde muy temprana edad, específicamente desde los 5 años, por tiempos de Navidad, que recuerdo que en mi parroquia, en ese momento, en el Sagrado Corazón de Jesús de la Castra, había un grupo de niños y, bueno, también adolescentes que iban a cantar la misa de aguinaldo. Entonces, yo quería ser parte de ellos, pero por no saber leer, me tocaba pues aprenderme las cosas de memoria. Y desde entonces no he podido salir de cantarle al Señor. He intentado muchas veces apartarme de Él, sinceramente, y pues yéndome por otras ramas del canto, pero siempre vuelvo a Él. Él siempre pues me hace un llamado de atención a través de muchas personas, de muchas circunstancias, y de verdad que, como les comentaba, he tenido la oportunidad de cantar varios géneros, y en ninguno se siente lo que se siente cantarle al Señor. Es sentirse plenamente lleno, es sentir amor, es sentir la pasión por el canto, porque realmente Él es el que permite todo y Él es el que nos da esos dones. Y pues es bien retribuírselos a Él. Entonces, pues bueno, las personas también que sientan un llamado a cualquier servicio en la iglesia deben hacerlo, porque todo viene de Dios y todo debe volver a Él. Y bueno, mi mensaje de Navidad es que todos estén unidos en oración, rezando el rosario, asistiendo a las Eucaristías, confesándose, y bueno, es un tiempo y un año de gracia que nos permitió ver muchas cosas que estaban equivocadas en nuestras vidas, y pues, para gloria de Dios, pudimos recapacitar y sé que vamos a comenzar un 2021 nuevos, diferentes. Muchas gracias y bueno, quédense allí pendientes. Gracias, Génesis. Los testimonios son muy importantes en la vida, y esto que nos acaba de contar Génesis, de seguro
que le puede servir para su vida personal. Muchas veces podemos estar a punto de separarnos del camino de Cristo Jesús. Y quizás las palabras que, o estoy seguro, que las palabras que acaba de decir Génesis es porque algún hermano o hermana las tenía que escuchar. Así de sencillo. A veces la oscuridad nos quiere llevar para su terreno. A veces la oscuridad nos dice, no pierda el tiempo allá, véngase conmigo porque aquí hay más libertinaje, más placer, más cosas que son aparentemente buenas de momento, pero eso nada con lo bueno tiene que ver. Entonces el testimonio es que nunca en su vida piense apartarse de Cristo Jesús. Y si lo ha hecho, pendiente, no es tarde para que le diga hoy a Cristo Jesús, Señor, yo quiero ser tu siervo. Señor, yo quiero comenzar a seguirte. Señor, yo tengo hambre y yo tengo sed de ti. Continúo presentando a todos los integrantes de esta agrupación Servidores Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y he dejado de última aquí a una amiguita. Ella tiene apenas 8 años. Y yo quiero que todas las niñas que están allá en las casas y todos los niños se animen a ser como ellas. Porque ella dentro de un tiempo, no se sabe, mucho tiempo, contará la historia también. Yo comencé a servirle a Cristo Jesús y esa ha sido la experiencia más hermosa que ha podido ocurrir en mi vida. Hola, me llamo Lauri Juliet Parra Zambrano, tengo 8 años, estudio en el Colegio Corazón de Jesús, o sea, Instituto Corazón de Jesús. Y mi profesora se llama Yasmín Mejía y estoy en tercer grado. Pues yo siempre he conocido a Jesús. Mi familia se llama mi mamá Francis, mi abuelo Luis y mi abuela Alice. Y mi papá Fabio está en Colombia ya bien trabajando. Y bueno, sí. Y yo vivo en el Junco, bueno, en el Junco Páramo. Ahí tengo una casita pegada a una pared, o sea, la casa, bueno, a otra casa. Y siempre quería conocer a Dios, mi Jesucristo, porque Él me ha hecho felicidad, Él me amó y la Virgen María es mi ahijada. Bueno, es que como... ahijada significa de otra persona. Cuando mi abuela Alice dice que es mi ahijada, bueno, siempre todos piensan que tienen un ahijado. Y esto es muy importante que quiere decir, Jesús es su salvador. El COVID-19 es malo porque el coronavirus no se puede quedar con nosotros. Sino, si se mata... podemos ser libres porque es una bacteria que parece como un microorganismo, como le dicen. Y el COVID-19 es también peligroso. Sí, y por eso tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Uh-huh. El tapaboca, usar el tapaboca y el distanciamiento social. Muchas gracias, que Dios me la bendiga, me la cuide, me la anime. Ajá, bye. Y chao, Jesucristo. Bueno, amén. Bueno, es la expresión de una hermosa niña y por eso queremos que todos los niños que están allá en este momento, en sus casas, se animen a seguir a Cristo Jesús. Es muy fácil, hay que comenzar a rezar el rosario, hay que comenzar a asistir a la misa, hay que comenzar a cantarle a Cristo Jesús y hay que comenzar desde hoy a escuchar siempre Radio Natividad 101.7. Yo no sé si continuamos o hacemos un descanso. Hacemos un descanso breve y nos vamos a escuchar un tema que de seguro a todas y todos ustedes les va a fascinar. Lo interpreta Las Voces de Jesús. Lo dirige la profesora Dulce, a quien le enviamos saludos grandes, profesora Dulce. Saludos, bendiciones. Todos ellos pertenecen aquí, están muy cerca, en Palmira. Y desde allá nos van a cantar en este concierto virtual. Para todos aquellos que se preguntan que si la capilla está abierta, ¿qué hora? Que les voy a decir algo muy sencillo. La capilla está abierta de noche y de día. Disfrutemos esta nuestra canción que dice así. Música.
Voces de Jesús. Disfrutamos esta hermosa canción, este aguinaldo que se titula La capilla está abierta de noche y de día. Usted también tiene que estar allá en su casa contento, alegre, con mucha fe, con optimismo de que el nacimiento, recordando el nacimiento del niño Jesús, van a venir muchas cosas buenas a nuestras vidas. Cosas buenas como la más importante, la bendición de Dios. La bendición de este niño Jesús que quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, transparente, que cambiemos nuestra forma y el actuar que a veces tenemos un poco desordenado, que dejemos atrás el odio, la rabia, la soberbia, los malos pensamientos, en fin, cosas que a veces nos hacen apartarnos de Cristo Jesús. Ya regresa dentro de muy poco la agrupación Servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, pero mientras tanto lo vamos a hacer con una hermosa canción que nos tiene que llenar de optimismo. Se titula Nace una ilusión y justamente es lo que deben hacer cuando estamos a pocos días de celebrar el nacimiento del niño Jesús, la natividad, la que nos va a traer de regalo la bendición de ese niño que luego se hizo hombre y que es nada más y nada menos que el Dios de Israel, que es nuestro Dios, el único poderoso, el poderoso de Israel y el que va a bendecir este 2021 con muchas cosas y noticias buenas. Escuchamos de nuevo a la agrupación Voces de Jesús, dirige la profesora Dulce desde Palmira en este concierto virtual Camino a Belén. Se titula Nace una ilusión. Es lo que deben hacer también en nuestro corazón.
Estamos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy contentos, alegres, estamos esperando el nacimiento del niño Jesús, de ese niño Jesús que nos va a traer de regalo muchas bendiciones. Y para usted que nos está escuchando y está pasando algún momento triste, de dificultad, les decimos aquí desde Radio Natividad y desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén que tenga absoluta fe de que todos esos problemas van a desaparecer porque ya está Dios trabajando en la solución de cada uno de ellos. Hay que mantenernos firmes en la oración, hay que mantenernos firmes en la fe. Y repito algo que lo digo muy seguido, pero es que simplemente se nos pide que tengamos fe como la de un granito de mostaza. Y lo digo para el que no sabe, el granito de mostaza es la mitad de un grano de arroz. ¿Qué poquito se nos pide? Entonces, ¿por qué no tener fe? Y fe para poderle decir a una montaña que se mueva y la montaña se moverá. Vamos a continuar con más de Voces de Jesús. Dirige la profesora Dulce desde Palmira en este concierto virtual desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, concierto virtual Camino a Belén desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén con la transmisión directo de Radio Natividad 101.7 FM. ¿Qué tal si escuchamos esta hermosa canción que se titula Niño Jesús Llanero?
Estamos desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén en este concierto virtual, Camino a Belén, gracias a nuestros buenos amigos, las Voces de Jesús, que dirige la profesora Dulce allá desde Palmira, una profesora que le ha dedicado mucho tiempo a esta emoción de cantarle al niño Jesús. Así que ya el tema de la canción, Niño Jesús Llanero. Estoy aquí a mi lado de Nuestra Señora de Guadalupe, para quienes nos van a apreciar a través de YouTube, de las diferentes redes sociales, y es que hay que pedirle a ella que interceda en cualquiera de las necesidades que tenemos. Estamos esperando el nacimiento del niño Jesús, y la pregunta, hace días escuchaba un tema muy hermoso, ¿qué hubiese pasado si ella dice que no? Lo escuché aquí en la misa, justo también la interpretó los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y usted nos ha preguntado en un momento, ¿qué hubiese pasado si la Virgen María dice que no? Pues no tendríamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que anímese mucho en cualquiera de las situaciones que esté pasando, viviendo, y tenga fe de que vamos a salir de esa pandemia, tenga fe que va a salir de los problemas, de las dificultades, que ha perdido a un ser querido, tenga la fe también de que ese ser querido está en este momento disfrutando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Llegar al cielo, ese es el regalo más grande que podemos nosotros tener, y para eso se trabaja, para eso se le sirve a Cristo Jesús. Uno aspira que tener la oportunidad de pasar, de que Dios lo reciba un día, diga, bienvenido, hijo. ¿Por qué? Porque me porté bien, porque fui buen hijo, fui buen esposo, buena esposa, fui buen padre, fui buena madre, fui buen hermano, fui buen padrino, buen tío, buen trabajador. A veces también eso tenemos que agregarlo en nuestra lista. Hay que ser un trabajador honrado, hay que ser una persona leal, hay que ser una persona de valores, de principios, justo cuando hoy hemos perdido tanto eso. Y son muchas cosas que tenemos que agregarla y decirle, así como vamos a destapar los regalos, sea lo que sea, sea el regalo, la cosita más pequeña, una galleta, ese va a ser el regalo, porque tenemos el más grande, que es salud. Y por eso también cambiemos la película y digámosle al niño Jesús, tú me regalaste esto, Señor, yo te voy a regalar un hombre nuevo, yo te voy a regalar a una mujer nueva, Señor, yo voy a dejar todas esas cosas feas como el odio, la rabia, resentimientos, los malos pensamientos, las cosas impuras, el estar tan apartado de ti, todo eso lo voy a dejar atrás, y de regalo te voy a regalar un hombre nuevo, con valores, con principios, y que haga lo más importante, que te ame por sobre todas las cosas y que ame al prójimo como a nosotros mismos. Ya llegó el momento de continuar con este concierto virtual, Camino a Belén. Esperamos que la hayan pasado, que estén disfrutándose al máximo cada uno de estos aguinaldos, villancicos, y de este mensaje que nos quiere decir Cristo Jesús a cada uno de nosotros. En una canción, en una palabra, Cristo nos está hablando. Así que prestémosle atención a lo que Él nos quiere decir en cada una de su palabra o de su mensaje. Llegó el momento de continuar con más del concierto virtual Camino a Belén. Y qué mejor que hacerlo con nuestra agrupación, los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y la canción lleva por título Noche de Paz, Noche de Amor. Disfrútenla, es Radio Natividad 101.7 FM, la emisora católica del Táchira. Noche de paz, noche de amor, tú duermes en derredor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz,
noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, solo velan en la oscuridad los pastorcitos que en el campo están. José y María, en Belén, José y María, en Belén. Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor. Coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla. Ahora vamos a hacer un tema venezolano titulado Esta Bella Noche. Esta bella noche es de gran alegría, porque ya ha nacido el Mesías. Y los chiquilines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. La familia toda estará reunida con humildad, y el abrazo no faltará en todita la vecindad. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría, porque ya ha nacido el Mesías. Y los chiquitines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. Los cohetes retumbarán, bellas luces florecerán, y el pesebre ilumina.
bella noche es de gran alegría, porque ya ha nacido el Mesías. Y los chiquitines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro guía, porque ya nació. Ahora vamos a recordar con la siguiente canción ese acontecimiento tan importante para la humanidad, que fue el nacimiento del Hijo de Dios, el que dividió la historia en dos. Vamos a hacer un tema hermoso titulado Como en Belén. En un pesebre, en una noche fría, nació a la luz de la Virgen María. Era Belén el lugar escogido, quien recibiría al recién nacido, y una estrella guiaba a los reyes, quienes llegaron desde el oriente con sus regalos para ofrendarlos al rey. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos, y como en Belén pesebre sus corazones, como en Belén. Ante los pastores se presentó el ángel, un nacimiento él fue a anunciarles, de quien dividiría nuestra historia en antes de nacer ya era perseguido, pero Dios quiso que venciera Emmanuel. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos, y como en Belén como en Belén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos, y como en Belén, él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre su corazón es como en Belén, nace el Manuel. Ya para cerrar esta noche, nos vamos a despedir homenajeando a nuestra Madre del Cielo. Así como en México en este momento están celebrando a la Emperatriz de América, nosotros acá en el Táchira la veneramos con la advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Y esta gaita que van a escuchar es una plegaria que el pueblo tachirense
hace a nuestra Madre del Cielo para que lleve nuestras oraciones a los pies de su Hijo. Con ustedes, la gaita a la Virgen de la Consolación. En una hermosa región de mi Táchira dorado existe una advocación, la cual todos veneramos, pues en un 15 de agosto recibimos un regalo. Nuestra Madre desde el cielo ha venido a visitarnos. En una hermosa región de mi Táchira dorado existe una advocación, la cual todos veneramos, pues en un 15 de agosto recibimos un regalo. Nuestra Madre desde el cielo ha venido a visitarnos. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el Táchira te aclama, reina y madre soberana, y en una sola oración te imploramos con fervor que a tus hijos por el mundo les brindes tú el consuelo y que en todos sus senderos sea su compañía sagrada. Hoy el Táchira te aclama, reina y madre soberana, y en una sola oración te imploramos con fervor que a tus hijos por el mundo les brindes tú el consuelo y que en todos sus senderos sea su compañía sagrada. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Por mi patria Venezuela, llévalos ante el Señor. Porque haya más unión, llévalos ante el Señor. Porque cese la injusticia, llévalos ante el Señor. Y que caiga la opresión, llévalos ante el Señor. Por todos los inmigrantes, llévalos ante el Señor. A los que sufren, óyelo, ante el Señor. Que el egoísmo se acabe, ante el Señor. Y que reine el amor, ante el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. No desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. No desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hermosa, hermosa gaita, ¿verdad? Primero nos contagia de este ambiente decembrino, pero lo más importante que tiene un mensaje, y ese mensaje dice que debemos dejar muchas cosas malas de nuestro lado, y justamente ese es el regalo que quiere el niño Jesús de cada uno de nosotros. Así como le pedimos a él, él también aspira, él dirá en este momento, ¿y cuál es el regalo que tú me vas a dar a mí? Y él no nos pide ni que le demos una cadena de oro ni nada por el estilo. Él se conforma con el regalo más especial de todos. Que seamos buenos hijos, que nos transformemos en verdaderos hombres buenos, en verdaderas mujeres, en que rescatemos los valores que se han perdido tanto, en que si yo soy el esposo,
me tengo que comportar de verdad como un hombre, como un esposo. Si soy la mujer, me tengo que comportar también como una buena mujer. Y si soy el hijo, me tengo que comportar como un buen hijo. Y si soy el padre, pues también me tengo que comportar como un buen padre. Y así sucesivamente en todos los renglones de la vida. Y si me estoy animando a ser servidor de Cristo Jesús, pues tengo que ser de verdad un testimonio, porque eso es lo que Cristo Jesús nos pide desde allá, que seamos testimonio, testimonio bueno para Él. Dime, Génesis. Señor René, que Francis nos mencionó que esa canción es de su autoría. Ah, Francis, un aplauso, vamos a darle por favor a todo este público aquí. Honestamente estaba a punto de preguntar, pero no lo había hecho antes y no quise pecarte, pero esa es de verdad que... ¿Y por qué no la repetimos? Claro, el público la pide y vamos a repetirla. Esta es Radio Natividad 101.7 en este concierto virtual. Noche, camino a Belén, a disfrutarlo y qué mejor que escuchar de nuevo esta hermosa gaita. ¿Cómo nació esta inspiración? Bueno, eso fue un regalo que viene del cielo, sí, es un homenaje a nuestra madre bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Llegó en forma de gaita, no tengo explicación para ello, porque muchos me han preguntado, ¿pero por qué gaita? Y yo, no sé, realmente cuando la música llega y es de Dios, hay que dejarla hacer. Tenemos que grabarla, ¿verdad? Hay que ayudarle, hay que apoyar. Yo de verdad que le felicito a todo este talento, me encanta como canta Génesis, Angie, y de verdad que tú lo haces también de una manera especial. Y es que cuando se le canta a Cristo Jesús, y yo le decía hace rato a mi buen amigo Quieto, que cuando se le sirve a Cristo Jesús, Él es el que lo inspira a uno a hacer las cosas, así de sencillo. Él es el que hace que las cosas salgan bien, y cuando mucha gente dirá, uy, es que servirle a Dios debe ser muy difícil, ¿no? Es lo más fácil, ¿sabe por qué? Si usted va a hacer la hora santa, si usted va a hacer el rosario, si usted le va a cantar a Cristo Jesús, si usted va a tocar el cuatro, la guitarra, el órgano, la tambora, puede ser que no sea el más especialista del mundo, pero si usted le dice a Cristo Jesús, Señor, esto lo voy a hacer con toda la humildad y con mucho cariño para ti. Ah, ahí se ingresa Cristo Jesús y es el que con el Espíritu Santo nos ayuda a que todo nos salga bien. Vamos a repetir de nuevo esta hermosa gaita que se titula Gaita a la Virgen de la Consolación. Gaita a la Virgen de la Consolación. Hoy donde también estamos en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que la Virgen es una sola y hay diferentes advocaciones. Es una sola madre, la bella madre que trajo al niño Jesús, que trajo a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dejar con la agrupación Servidores, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, esta hermosa gaita que la han solicitado a petición de todas y todos ustedes, que se titula Gaita a la Virgen de la Consolación. En una hermosa región de mi Táchira dorado existe una advocación, la cual todos veneramos, pues en un 15 de agosto recibimos un regalo. Nuestra madre desde el cielo ha venido a visitarnos. En una hermosa región de mi Táchira dorado existe una advocación, la cual todos veneramos, pues en un 15 de agosto recibimos un regalo. Nuestra madre desde el cielo ha venido a visitarnos. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo la intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz, pidiendo la intercesión con tu Hijo Redentor. Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el Táchira te aclama,
reina y madre soberana, y en una sola oración te imploramos con fervor que a tus hijos por el mundo les brindes tú el consuelo y que en todos sus senderos seas su compañía sagrada. Hoy el Táchira te aclama, reina y madre soberana, y en una sola oración te imploramos con fervor que a tus hijos por el mundo les brindes tú el consuelo y que en todos sus senderos seas su compañía sagrada. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz pidiendo la intercesión con tu Hijo Redentor, Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor, Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. Por mi patria Venezuela, llévalos ante el Señor. Por el que haya más unión, llévalos ante el Señor. Por el que cese la injusticia, llévalos ante el Señor. Y que caiga la opresión, llévalos ante el Señor. Por todos los inmigrantes, a los que sufren, óyelo, llévanos hasta el Señor. Que el egoísmo se acabe, llévanos hasta el Señor. Y que reine el amor, llévanos hasta el Señor. Hoy el pueblo tachirense clama una sola voz pidiendo tu intercesión con tu Hijo Redentor, Virgen de Consolación, patrona de nuestro pueblo, no desoigas nuestros ruegos, llévalos ante el Señor. 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 Qué hermoso. Y justamente de eso se trata, pedirle a esta hermosa mujer, a la Virgen María, en cualquiera de sus advocaciones, que coloque a nuestra querida patria Venezuela. Y no debemos cansarnos. A veces parece que nos cansamos de pedir por nuestra Venezuela. Al contrario, en este momento es en el cual tenemos que seguir orando con más fe por Venezuela, por nuestra querida Venezuela, para que Dios nos ayude a superar esta situación, para que esta Venezuela que le fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar sea plenamente bendecida, para que esta Venezuela reine la paz, para que en esta Venezuela no nos falte nada. Y recuerde que cuando decimos de la luz de Cristo Jesús, nunca nos las va a quitar nadie, absolutamente nadie. Y cuando hablamos de lo otro es de la electricidad. Así que nunca diga, me quitaron la luz, no tengo luz, es que ya no tengo luz. No, la luz de Cristo Jesús, pase lo que pase, absolutamente nadie, pero nadie nos las va a quitar. Y por eso quiero que usted se anime, hermana y hermano, en este lugar donde se encuentre, en este instante, a tener absoluta fe. Ya llegamos al final de este concierto virtual, Camino a Belén. Les invitamos para que a partir de este miércoles usted se contagie de la novena al Niño Jesús. Este miércoles pendiente vamos a disfrutar, por cierto, de la agrupación Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que nos animemos a tener plenamente fe. La novena al Niño Jesús, 7 de la noche, y a las 7:30 la Eucaristía. No hay que dejar perder estas hermosas tradiciones que nos acercan aún más a Cristo Jesús. Vamos a disfrutar otro hermoso tema, y qué mejor que hacerlo aquí en este concierto virtual Noche Camino a Belén, con la agrupación Servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.
no podemos olvidar este canto que nos ha acompañado todas estas noches en Camino a Belén, que les hemos cantado a ustedes. No sé si se acuerdan que dice su nombre, por ejemplo, Francis va camino a Belén. Y bueno, hoy todo el Táchira va camino a Belén, entonces vamos a cantar. Los servidores van camino a Belén, los servidores van camino a Belén. El Táchira va camino a Belén, el Táchira va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén, canta, canta, camino a Belén. Le habíamos agregado una estrofa nueva y dice así. Nosotros cantamos al niño Emmanuel, canto de esperanza y de mucha fe. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, como el rey. Nosotros cantamos al niño Emmanuel. Cantamos al niño. Canta, canta. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. El Táchira va camino a Belén, el Táchira va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Radio Natividad va camino a Belén. Radio Natividad va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá. Sentirás cada instante su amor y su bondad.